Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Sabores Vegetarianos. Soy Olga Villarreal de La Lunada y vengo con una deliciosa preparación. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Sabores Vegetarianos prepararemos unas empanadillas de arroz integral. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes: 2 tazas de arroz integral cocinado, 3 cuartos de taza de harina de arroz integral, 2 cucharadas de linaza molida, harina de maíz en cantidad necesaria, 2 cucharadas de aceite, media cucharadita de cúrcuma, sal al gusto y agua en cantidad necesaria. Para el relleno necesitamos una taza de maíz tierno cocinado, 3 cucharadas de cebolla picada finamente, 2 cucharadas de pimentón picado finamente, 4 cucharadas de tofu rallado, una pizca de albahaca, una pizca de orégano, una cucharada de aceite y sal al gusto. Estas empanadillas son deliciosas a cualquier hora, desde el desayuno, al almuerzo, la cena, a las 11. En cualquier momento pueden consumir estas ricas empanaditas. Vamos a comenzar preparando el relleno. Mientras se enfría el relleno, hacemos la masita. Entonces aquí vamos a saltear previamente caliente la sartén. Y vamos a saltear la cebolla. El maíz. Maíz tierno cocinadito previamente. Y le vamos a poner pimentón. El relleno puede variar de acuerdo al gusto. Pueden ponerle champiñones, pueden ponerle espinacas, bueno, lo que ustedes quieran. Aquí le vamos a poner además proteína, que es el queso de soya. Le pueden poner también un jamón vegetariano, unas salchichas vegetarianas. Lo que quieran para hacer de estas empanaditas algo nutritivo y delicioso. Bueno, aquí ya rallamos el quesito. Vamos a agregarlo allí al salteadito. Le agregamos los condimentos. Y la sal. Bueno, esperamos 2 minutos y ya lo bajamos para que se vaya enfriando mientras hacemos la masita. Yo les voy recordando nuestras redes sociales. Estamos en www.lalunada.com. Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales que tenemos para ustedes. También en nuestra tienda vegetariana, que estamos en Galerías en Bogotá. Allí van a poder encontrar el libro de recetas vegetarianas que acabamos de lanzar para que tengan muchas más opciones de una deliciosa comida vegetariana, de alimentos fáciles de conseguir, fáciles de preparar y muy nutritivos. Y también nos encuentran en www.latiendanaturista.com. Bueno, ya le apago acá, lo voy a dejar ahí mientras hago la masita. Vamos a dejarlo aquí para que se nos vaya enfriando más rápido. Bueno, entonces vamos a procesar aquí el arroz. Vamos a ir procesando de a poquito y vamos agregando los demás ingredientes.
Es importante que el arroz esté frío, porque si ponemos aquí arroz caliente nos va a quedar muy apelmazado. Entonces es mejor que el arroz esté frío, ojalá que lo hagan con tiempo, lo tengan en la nevera y así es mucho mejor como va a quedar la masita de las empanadillas. Bueno, necesitamos que nos quede bien molidito, que nos haga masita. Voy a agregarle un poquitico de agua. Y ahora en la tacita le agrego los otros ingredientes. Listo, entonces acá voy a poner ahora sí todos los ingredientes aquí. Entonces, si del día anterior les quedó un poquito de arroz y no lo quieren calentar para servirlo nuevamente en el almuerzo, pues hacen unas empanadillas. Y es otra forma también de aprovechar de pronto algo que nos quedó. El relleno lo pueden hacer si les quedó verdura también o algo, pues lo hacen igual. Y así aprovechamos esos poquitos que nos quedan y no desperdiciamos. Bueno, aquí ya le agregué la linaza. Le voy a agregar la harina de arroz. Sal. Si el arroz tiene sal, pues tienen cuidado de no ponerle mucha que nos va a quedar salado. La cúrcuma, que es la que nos va a dar color. Y le vamos a ir agregando la agüita y vamos amasando. Harina de maíz. Si hay necesidad, si de pronto le pusieron mucha agua o no tienen harina de arroz. Entonces le pueden poner harina de maíz. La harina de maíz le da una consistencia un poco más durita, más cremosita. Entonces yo voy amasando, les voy contando que nos encuentran también en las redes sociales, estamos en Facebook, nos encuentran como La Lunada, tienda vegetariana. Allí vamos subiendo información de los cursos, de algunas recetas. Vamos subiendo también de pronto información del libro, en qué ciudades de Colombia lo encuentran o si desean que le hagamos un envío también. Y en Instagram nos encuentran como La Lunada Cocina Vegetariana. Y nos pueden ver en nuestro canal de YouTube también, nos buscan como Hogar TV Channel. Bueno, aquí ya está. Voy a ponerle un poquitico de harina de maíz. Que la harina de maíz nos hace que quede crocante la masita. Bueno, entonces estando así, ya vamos a tomar porciones de la masa y vamos a empezar a armar las empanaditas. Entonces yo me voy a lavar las manos y ya vengo para continuar con ustedes. Bueno, en pantalla están viendo el relleno que ya lo sacamos, está frío. Y ya tengo la sartén también caliente. Le voy a poner un poquito de aceite para poner ya las empanaditas. Entonces vamos a tomar una porción. Y la vamos a estirar un poquito con el rodillo. Vamos a sacarla con este
el cortador, que es el mismo arito con el que yo hago algunas presentaciones. Ese aro es muy útil. Entonces lo vamos a sacar así. Le vamos a poner un poquito del relleno en el centro. Lo vamos a cerrar. Esto lo estamos haciendo sobre un papel vinipel para que no se nos vaya a pegar la masa. Lo cerramos y con el cabito de una cuchara, de un tenedor, como quieran, le van a hacer, a ver, yo corro esto para que vean, le van a hacer así para darle como una, como si fuera un repulgue, pero es con la cucharita para cerrarlo. Lo levantamos y lo vamos a llevar ya a la sartén. Así vamos a hacer con toda la masa. Entonces, otra vez, para que miren otra, tomamos la porción, la vamos a estirar un poquito. Debe quedar un poco delgada, que no van a quedar tan gruesas. Si no las quieren poner así al... no las quieren poner así a la, en la sartén, las pueden llevar al horno. Entonces aquí otra vez un relleno, un poquito, no mucho para que lo puedan cerrar fácil. Lo llevamos hacia adelante, lo cerramos y le hacemos estos más como decoración con la cuchara, con el tenedor. Listo. Bueno, yo les voy recordando otra vez que tenemos el libro de recetas vegetarianas de la Lunada. Van a encontrar 174 recetas distribuidas en 14 capítulos para que ustedes tengan la oportunidad de seguir disfrutando de estos deliciosos sabores vegetarianos. También en nuestra página en lalunada.com van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Si están fuera de Bogotá y quieren hacer los cursos, los pueden hacer de una forma virtual. Es muy fácil. Ahí en la página están toda la información. Y también nos pueden ver en Facebook, nos ven como La Lunada Tienda Vegetariana. Además, nos pueden ver en YouTube. Buscan Hogar TV Channel y ahí van a encontrar la información de todos los programas que hemos hecho. Además, pues, de todos los temas que el canal trabaja, para que vean todos estos programas y ustedes disfruten de nuestra programación. Bueno, aquí seguimos con las empanaditas. Yo me quedo haciendo aquí unas empanaditas. Y ahorita regreso para mostrarles cómo quedan. Ojalá las pudieran probar con nosotros, pero aquí vamos a probarlas y les contamos cómo quedan. Ya volvemos. Aquí tenemos nuestras empanadillas de arroz integral. Son empanadillas sin gluten para todas las personas que son alérgicas al gluten. Espero que las preparen y que me manden sus fotos para ver qué tal les quedaron estas ricas empanadas. Y bueno, los invito a que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com, en nuestra tienda vegetariana en Galerías en Bogotá, para que adquieran el libro de recetas vegetarianas de La Lunada. Y también que nos vean en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Hogar TV Channel. Muchas gracias, amigos, por acompañarme una vez más. Espero que nos veamos en otra ocasión y sigamos disfrutando las deliciosas preparaciones
de la comida vegetariana. Los espero en nuestro próximo programa de Sabores Vegetarianos. Un abrazo para todos, bendiciones.